Aquí estamos en un programa más de Equilibrio Comunal, junto a Carlito, junto a Nico ahí en los controles. Espero que hayan guardado ahí la ropita que tenían tendida, chiquillos, los churrines, porque el agua se nos viene, sé que ya no empezó a caer, ya había en algunos sectores linares que venían, Talca estaba lloviendo torrencialmente, me imagino que ya en algunas otras comunas, así que prepárese, vecino, prepárese también para lo que vamos a conversar. Ya tenemos ahí al aire también a nuestro presidente de Deportes Linares, Marquito, lo vamos a saludar, pero primero saludamos a Carlito, que está... casas, en su trabajo, camino a sus casas. Hoy día tenemos un programa con dos temas bien importantes, que son temas de carácter comunal, que dicen relación con Deportes Linares, con los parquímetros. Va a estar Marco Álvarez, como lo presentaste, va a estar también la concejala Miriam Alarcón, así que tenemos un programa entretenido. Siga adelante usted con el programa y ahí nos metemos la cuchara cuando corresponda. Oiga, antes de comenzar este programa, yo creo que es importante saludar a uno de nuestros auspiciadores que hoy día está de cumpleaños, don Julio Zúñiga, Radio Taxis Achigüeno, que nos ha acompañado en esta segunda temporada de Equilibrio Comunal. Hoy está cumpliendo años, así que por lo tanto, mínimo en agradecimiento por su respaldo, en agradecimiento también a lo buena persona que él es como persona, como humano, como hombre de empresa, emprendedor de acá de nuestra tierra. Así que un gran abrazo en este día especial, que lo pase bonito junto a su familia. Cuídese harto, don Julio. Lo queremos por muchos años más por nuestro Linares querido, así es que un abrazo a la distancia. Y nada, pues, don Marco, usted ya está aquí. Hay temas, le han dado duro las últimas semanas, por ahí la hinchada, aquellos que quieren al Depo de una manera, otros que lo quieren de otra, algunos aceptables, otros no. Pero ha habido cuestionamientos no solo con el Club Deportes Linares, sino que a nivel nacional. Ayer escuchábamos el caso de Colo-Colo, donde no llegaron a acuerdo, la Universidad de Chile llegó, pero Deportes Linares no ha estado exento de esta polémica y también ha tenido problemas. Pero afortunadamente, creo, o dicen, que entró a la cancha un líder como usted y logró emparejar las posiciones. Y dicen, que llegaron a un acuerdo, pero usted es quien nos puede contar. Hola, don Marcelo, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Carlos, Nicolás, a toda la gente que está viendo Vive Linares. Bueno, sí, la verdad es que han sido semanas difíciles, han sido semanas bastante complicadas por esto que estamos viviendo desde mediados de marzo, y por supuesto nuestro club no está exento de esa problemática. Hemos tenido que sortear distintas dificultades, pero bueno, no es nada nuevo para nosotros. Yo siempre digo que esta institución es una institución que nació de la fusión de tres equipos, por lo tanto nació desde la nobleza de un gesto de tres instituciones, y Deportes Linares, si se pudiese definir, siempre ha sido una institución que ha sido carente de recursos. Pero siempre se la ha arreglado para salir adelante y espero que esta vez sea de la misma forma. De puro corazón, digámoslo así, Deportes Linares. Pasamos de la alegría, de celebrar, de esperar cómo iba a venir este equipo en segunda división. No, ¿cuál es esta? ¿En la tercera A? De tercera A a segunda, tercera, claro. Tercera, ya. Bueno, y llegó la pandemia, pues. Oiga, ¿y de cierto están todos los sueldos pagados de los jugadores? Sí, como dices tú. De hecho, lo comentaba con mi buen amigo Alfredo Ávila, a quien aprovecho de saludar. El día domingo se cumplieron 6 meses del campeonato de tercera división. Pasó bastante inadvertido y la verdad, bastante bajo perfil, pero sí, pasamos en 6 meses, pasamos del triunfalismo a una situación complicada y que nos tiene hoy día muy preocupados. Bueno, respondiendo a su pregunta, la semana pasada nosotros llegamos a un acuerdo con los jugadores, con el plantel de jugadores, con respecto a las remuneraciones del mes de marzo. Se acordó que se iban a realizar en dos pagos de un 60% que se realizó el viernes pasado, el viernes 17, ya. Y del 40% restante que se va a cancelar a fin de mes, al 30 de este mes. Los jugadores aceptaron la... ¿Perdón? De ahora en abril, el restante 40. De ahora en abril, sí, correcto. ¿Eso es el total del sueldo de los de marzo? Del total del sueldo de marzo, correcto. Eso es a pesar, debo decir súper claro, que la ley dice
que el empleador está facultado también para cancelar los días efectivamente trabajados, que fueron en este caso 18 días de marzo, 17 días de marzo. Aún así, yo siempre abogué porque se cancelara el sueldo completo, entendiendo que efectivamente los meses que vienen ahora, abril, mayo y junio, no van a existir los recursos para poder hacerlo. ¿Y qué pasa con abril? Bueno, hoy día abril es incierto. Nosotros hemos estado en reuniones de directorio de sociedad ayer, hoy día y mañana, y barajamos distintas opciones que vamos a hacer uso según lo que dice la ley. Pero con los jugadores, ¿llegaron a algún acuerdo de pagar por último un 50%, un 60%, un 70%? No hay acuerdo con los jugadores con respecto a los meses que vienen. El acuerdo solamente es por el mes de marzo, es por la situación del mes de marzo. Lo que viene en adelante es una situación que estamos evaluando con el directorio de la sociedad para poder ver qué es lo que realmente hacemos. Pero eso significa que podrían la sociedad decir: hasta aquí nomás llegamos, chiquillos, y no podemos seguir caminando más juntos. Es una opción que se tome en directorio acogerse a la ley, es una opción que se tome en directorio poder llegar a un acuerdo con respecto al tema de los sueldos. Son todas opciones hoy día válidas que nos hemos dado el plazo de aquí a mañana para poder resolverlo. Carlos. Sí, hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Mira, yo más que nada quería hacerle pregunta a Marco. Bueno, ya sabemos que el tema con los jugadores hasta el mes de marzo está ya solucionado, si ya se les pagaron sus remuneraciones, que era lo que se reclamó a través de las redes sociales. Me alegro por ello, me alegro por el club por haber cumplido con esa obligación. Pero yo más que nada, Marcelo partió señalando que había ciertos problemas, que los socios, que el club aquí, el club allá. Yo creo que los problemas, y yo también he cuestionado muchas cosas, y a Marcelo le consta, y a Nicolás de acá, el productor del programa, también le consta, y dice en relación más que nada con el funcionamiento de la Sociedad Anónima Deportiva Lister Rosell. La semana pasada yo le hice unas preguntas a Alfredo, que estaba acá como moderador, y la verdad, bueno, Alfredo no es parte de la sociedad propiamente tal, por lo tanto no tuvo respuesta, así que bueno que estés acá para que tú nos puedas solucionar o nos puedas dilucidar todas las dudas que tengamos respecto a eso. Y las dudas, a grosso modo, son la composición de la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Quién tiene? Yo sé que hay un 60 y un 40%. ¿Quién tiene el 60? ¿Quién tiene el 40%? ¿Cuál es el capital que aportó cada uno de los que tiene el 60 y el 40%? ¿Cómo se incorpora ese capital? ¿Si se incorpora de forma inmediata o se va a incorporar de acuerdo a los resultados que tenga la empresa en el futuro? También, ¿cuál es el directorio? ¿Quién lo compone? ¿Quién es el presidente del directorio? ¿El gerente general? ¿Quién es? ¿Tiene un sueldo? Y, bueno, lo que yo tengo entendido del gerente general es don Gabriel Artigas. Ya, pero la una, buscarlo, no. No, pero es que la idea es que él vaya y haga un resumen general para no ir haciéndole preguntas una por una. Entonces, en base a eso, partamos a la sociedad en la partida, quiénes son los socios, el capital y la forma de integración del capital. Sí, tú tienes razón. Hay una empresa que se llama Lister Rosell SADP, que es Sociedad Anónima Deportiva Profesional, según la ley. Es uno de los requisitos para ser parte de la NFP. Podríamos decir que nosotros nos ganamos el 50% del derecho en cancha, saliendo campeón de tercera A, y el otro 50% era cumpliendo administrativamente con tres cosas. La conformación de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, la boleta garantía para ascender a segunda profesional y el pago de los 35 millones de pesos a Federación por concepto de incorporación a la división. Esas eran tres cosas que se cumplieron, por lo tanto en el Consejo Presidente en el último Consejo Presidente de enero se pudo el Consejo Presidente aceptó a Deportes Lineares y Deportes Concepción. Eso estábamos todos conscientes de que ha sido así. Con respecto a la empresa Lister Rosell SADP, la compone un 40% el Club Deportes Lineares Unidos, al cual yo soy el representante legal de esa institución al ser el presidente, y un 60% Gabriel Artigas y Compañía Limitada. Eso nos da un total del 100% de las acciones. El capital inicial de la empresa es el mínimo exigido por la ley, que es de 30 millones de pesos, de los cuales están repartidos, según el porcentaje, en 12 millones para Deportes Lineares Unidos, Club Deportivo de la Unión, y 18 millones para Gabriel Artigas y Compañía Limitada. Ese capital, según el estatuto, está enterado y puede colocarse hasta el 31 de diciembre del 2020, de la forma que las partes estimen conveniente. En este caso, nosotros hemos enterado ya de ese capital
de 12 millones de pesos, efectivamente los 12 millones de pesos. Por parte de Gabriel Artigue Compañía Limitada, están por enterar, como lo faculta la ley, hasta el 31 de diciembre del año en curso. Consulta, presidente. ¿De ese capital enterado no se podían pagar sueldos? No, porque es capital, de funcionamiento. Por eso, es capital. Es capital inicial. El capital inicial es justamente para gastar, en los gastos. Es caja. Es para eso. Sí, correcto. Se invirtió en otra cosa los 12 millones que ya aportó Deportes Linares, el club. Porque usted me acaba de decir que Artigue y compañía está por enterar, o sea, no están en caja. Correcto. Sí. Significa que él no aportó nada hasta ahora. Gabriel Artigue. Sí, como Gabriel Artigue compañía. Sí, correcto. Sí, se aportó. No, hay un aporte de capital inicial. Pero como bien señalaste, Marco, y como te lo planteé anteriormente, ese capital se puede enterar en forma inmediata o correcto. Un cierto lapso de tiempo. Sí. ¿Cuánto ha enterado hasta ahora? ¿En cuánto ha puesto hasta ahora adicional al capital? Exacto. No, pues de lo que él se comprometió como capital, pues como compañía. ¿Cuánto ha puesto? ¿O todavía no pone ni un peso? Esa es la pregunta. No, de los 30 millones. No se ha puesto ninguno hasta el momento. O sea, solo lo puso la sociedad, el club deportivo. Exactamente. Como dice la ley, él tiene hasta el 31 de diciembre, en el caso de la empresa, hasta para poder colocarlo. Y pregunto como ignorancia, ¿dónde están esos 12 millones de pesos del club? ¿En un banco? Gastados. Ah, ya. Están invertidos, no gastados. No. El club no... Se gastaron el sueldo, en el fondo, ¿cierto? Se gastaron en hacer funcionar este tema, pues, y nosotros empezamos a funcionar legalmente, la empresa empezó a funcionar legalmente desde el 3 de enero del año 2020 y fue aceptado por la NFP con fecha 9 de marzo del 2020. Esas son las fechas legales que el club tiene. Marco, disculpa que te interrumpa, es efectivo para que no se me vaya después el hilo, ¿es efectivo que el señor Artigue tiene el cargo de gerente general de la Sociedad Anónima Deportiva? Sí, correcto. Gabriel Artigue es el empleado que está a cargo, efectivamente, de llevar las labores de gerencia general. ¿Y es efectivo que el sueldo, lo que gusta que me responda sí o no, de don Gabriel Artigue asciende a 3 millones de pesos mensuales? Sí, es correcto también que efectivamente el sueldo pertenece a Gabriel Artigue, aproximadamente de 3 millones de pesos. En estos 4 meses que está funcionando la sociedad, ¿cuántos sueldos se le ha pagado al señor Artigue? Solamente el sueldo del mes de enero y el sueldo del mes de febrero. O sea, se le han pagado 6 millones de pesos. Efectivamente, sí. ¿Y correcto. No se pensó que esos 6 millones de pesos se integraran al capital por la parte que le correspondía a él? Esa es labor de la otra parte, de poder determinar si efectivamente es así, y es labor del directorio. Por el momento no se ha hecho. Respondiendo a tu pregunta, no. Ya, o sea, muchos hinchas que han reclamado justamente se refieren a esta parte de la sociedad al tema financiero. O sea, se comprometió a poner 18 millones de pesos, no ha puesto ningún peso hasta el momento, pero sí ha cobrado 6 millones de pesos de sueldo. Y además tenemos, y yo quiero que tú me confirmes en esto, Marco, y yo te escuché en una radio, en Radio Ambrosio, la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que tú señalaste que el directorio había tomado la decisión que el señor Artigue no negociara con los jugadores. ¿Es eso efectivo? Sí, correcto, así es. Pero el trabajo de gerente general no es justamente eso, que como la única pega que tiene en este momento era esa, y se la quitan de dentro de sus funciones, es algo eso lo que yo no puedo entender, en el fondo. Sí, lo que pasa es que son decisiones de directorio, o sea, se toman en base a las situaciones que se están estableciendo y desarrollando en el momento, o sea... Si tú tienes una situación particular y esa situación particular hoy día está llevándose a cabo de mala manera y está llevando a cabo malos resultados, por supuesto que el directorio tiene la atribución de poder decir quién lleva o no lleva las negociaciones o quién resuelve o no resuelve más allá de la función que desempeña el cargo. Ya, y esa es una pregunta. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Como el 60% lo esté haciendo bien o lo está haciendo mal, es una labor que se va a determinar en los directores que vienen ahora, si él va a seguir en el cargo o lo vamos a cesar del cargo. Es que justamente eso iba yo.
¿Qué posibilidad existe de despedir al señor Artigues y el dueño del 60% del club a través de una sociedad de responsabilidad limitada? Él tiene el 60% de las acciones en el directorio. ¿Qué posibilidad existe de despedirlo si finalmente el que toma la decisión es él? No, aquí hay una junta de accionistas, Carlos. Y la junta de accionistas la componen dos personas jurídicas distintas. Él hoy día es parte empleado de una sociedad. Si se toma la decisión como directorio de cesar de sus funciones, él tiene que dejar de cesar de sus funciones. Ahora, ¿qué se tome después, efectivamente, como junta de accionistas, si él mantiene o no mantiene a los directores que él ha nombrado o no ha nombrado, es otro tema? No, está bien, pero la junta de accionistas está claramente tan claro los porcentajes. Tú estás... El 60% lo tiene Artigues limitada. Tú estás haciendo un juicio moral porque legalmente está todo en regla. No. Puede hacerlo. Yo te estoy preguntando que qué posibilidades de despedirlo si el directorio, él tiene el 60%. Todas las posibilidades, el 100%. O sea, tendría que despedirse él. Porque no. Si el otro 40% no está de acuerdo, da lo mismo que el 40%. No, porque el directorio lo componen personas que están ahí colocadas precisamente para cumplir su función. O sea, esté haciéndolo bien o esté haciéndolo mal, él hoy día como persona natural es un empleado de la empresa. ¿Cuántos directores tiene la Sociedad Anónima Deportiva, Marco? 5 directores. De esos 5 directores, me imagino que 3 corresponden a la Sociedad Anónima Deportiva a la Sociedad de Gabriel Artigues y 2 al Deporte Linares, ¿cierto? Correcto, sí. Ahí está lo que te estaba preguntando, eso es lo que quería que quedara claro. Él tiene 3 votos contra 2. Correcto, sí. Ya. Okay. Vuelvo a insistir, legalmente se puede hacer, moralmente sí, es otro tema. Tendría que darse vuelta alguien de la compañía de él. ¿Por qué tú me dices es Artigues y compañía? ¿Quién claro. es compañía? ¿Quién más está en la compañía? Porque es Artigues y compañía. Hay más personas o otras empresas. Lo desconozco. O efectivo. Desconozco quién estará en su compañía. Está en la sociedad el otro caballero, uno que era con chupalla, medio guasado. Uno grandote, ¿cómo se llama? El que estuvo ahí en el lanzamiento de la sociedad, pues en la municipalidad. Jorge Vergara. Ese. Jorge Vergara es parte del directorio. Ya. Él es director del club. ¿Y el otro? ¿Y el otro quién es el otro? Junto con Mauro Suiz. Ya. Junto con Ariel Fernández. Junto con Cristian Alfaro. Y junto con mi persona. Ya. O sea, son 3 igual contra 2. Claro, pues él tiene derecho a 3 directores según el porcentaje que tiene accionario. ¿Quién es el presidente del directorio? Mauro Suiz. Una consulta así, también en la ignorancia. ¿No se le podría solicitar a Artigues y compañía que hagan a la efectiva su participación en la sociedad para poder solventar los sueldos y no que tenga usted andar pasando pellejerías? Porque ya de los 12 millones que aportó la municipalidad, 6 se los llevó el señor Artigues. Porque ¿de dónde salió la plata para pagarle los 2 meses? Bueno, la empresa tiene como giro fútbol profesional. Por lo tanto, durante los meses de enero, febrero y marzo, ha existido movimiento que ha permitido a la empresa poder funcionar. ¿A qué me refiero? El fútbol profesional hoy día tiene como sustento la venta y compra de jugadores profesionales. Tiene además la venta y compra de sponsors publicitarios. Y además tiene el giro principal que es fútbol profesional, la organización de partido. Por lo tanto, se hizo un partido, ¿cierto? Con Rodelindo Román, que produjo flujo. Se ha vendido sponsor, o se vendieron sponsor, ¿cierto? Con contratos firmados de publicidad durante el año 2020. También ha ingresado dinero. También se han ingresado dinero a través de aportes de terceros. En este caso hay un aporte importante para poder funcionar del pago, por ejemplo, de la boleta de garantía, que son aproximadamente 45 millones de pesos. Está el aporte también que hay de terceros que ha realizado a través del directorio, ¿cierto? El pago de la membresía para la NFP, que son 35 millones de pesos más. Entonces, obviamente que uno como parte del directorio va a exigir en base a las situaciones que se vayan dando.
Por supuesto, si está en lo legal de aquí al 31 de diciembre colocar el aporte de capital, se va a exigir así. Lo que nosotros vamos a exigir como directorio del club y como representantes del club es que de ahora en adelante todos los aportes que haga la institución económicamente, y si es que realizamos aporte, porque también tiene que ser una decisión del directorio de Deportes Linares Unido, en este caso la corporación, llamémoslo así, es que tengamos dos opciones. Porque tú sabes bien, Carlos, que no es obligación del club aportar o no aportar más allá del capital inicial. El ejercicio financiero se hace a fin de año. Si hay pérdidas, se dividen, si hay ganancias, se dividen. Pero no es obligación nuestra aportar a la sociedad más allá de lo que tenemos que aportar legalmente. Entonces, lo que se va a decidir ahora en directorio del Club Deportes Linares Unido es si ese aporte que se hace, si es que se sigue haciendo, se hace a través de la capitalización de ese aporte o a través de un préstamo con devolución de dinero, por supuesto, con un interés pactado anteriormente. Esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar de ahora en adelante y que pretendemos, por supuesto, que el directorio de Deportes Linares Unido lo ratifique. ¿Cuánto se reunió la campaña de socios, presidente? En la campaña de socios son 252 socios y se reunió aproximadamente 12 millones de pesos. De esos 12 millones de pesos se firmó un contrato con la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, un convenio, ¿cierto?, de mutuo acuerdo que permite que el club, en este caso, compre abonos a un precio más barato que el precio de mercado que tiene la sociedad actualmente por el tema de la entrada. Ese convenio dura desde el 3 de enero, en este caso la constitución de la sociedad, hasta el 31 de diciembre del año 2020, renovable, si es que las partes acuerdan necesario. Recuerda tú que en el fútbol profesional no existen los socios. Por lo tanto, este convenio se logró en base a, obviamente, una, reconocer a los socios, y dos, ¿ya?, también darle una importancia no solamente como socio, sino que también como abonado. Por eso yo siempre se ha hablado de que el socio en Linares tiene doble militancia. Tiene, además de ser socio, es abonado. Por lo tanto, tiene por dónde atacar, tanto como un producto que compra, ¿cierto?, como el abono, y también como una participación activa como socio. Por eso ya vamos a poder entrar gratis. Efectivamente, porque lo que se hizo es que se compraron las entradas de todo el año. Yo le compré como Club Deportes Linares Unido las entradas de todo el año a Lister Rosell SADP. Ya, y la sociedad ahora debería devolverle eso porque no va a haber fútbol. Ese es un acuerdo que tenemos que ver, efectivamente. Hay propuestas para poder anexar a ese contrato, firmar un anexo de contrato, y estamos evaluando con el directorio de Deportes Linares de la corporación si nosotros vamos a extender ese beneficio por un año más, para efectivamente los que compraron su membresía de socio pudiesen extenderla para el 2021, o se toma la opción de devolver el dinero, ¿cierto?, porque efectivamente no se logró llevar a cabo los partidos. A mí me gustaría que esa plata se usara para pagarle los sueldos a los, como socio, se lo digo, socio abonado, como le llama usted, que esa plata se usara para que no pasaran pellejería a los jugadores, el cuerpo técnico y quienes componen y hacen mover y que son remunerados del club. Creo yo creo que muchos socios estarían de acuerdo en eso. El problema es que no sabemos los datos que usted nos da. Ahora yo me estoy enterando. Claro, Marco. Porque la asamblea que se tenía que llevar a cabo en el mes de marzo no se pudo llevar a cabo. Si nosotros teníamos que hacer una asamblea y tenemos que hacerla apenas vuelva a la normalidad para poder determinar esto y otros temas. Marco, una consulta. Tú señalaste que se pagaron 35 millones de pesos a la NFP. Sí, correcto. ¿Y eso quién los paga? ¿La Sociedad Anónima Deportiva? Correcto. Sí. ¿Y cómo los paga la Sociedad Anónima Deportiva si no han ingresado su capital 35 millones de pesos? A través de aportes de terceros. ¿Aporte al club? ¿Al club deportivo? Sí. No. Se ingresa a través de aportes a la sociedad como un tercero, teniendo la misma fórmula que la que nosotros queremos establecer con los dineros que se coloquen por parte del club. O se capitalizan o se devuelven con un interés pactado.
Y ese aporte de los 35 millones de pesos, ¿de dónde salió ese dinero, Marco? ¿Cuál fue el aporte? ¿De quién lo hizo? Es de un tercero. No puedo revelar la fuente, pero es de un tercero. ¿Y la municipalidad ha hecho entrega de fondos al Club Social y Deportivo? Sí, correcto. Ha hecho aportes a la subvención de enero, febrero y marzo. Marzo fue la última que se entregó hace poquito. ¿Y con eso ustedes enteraron el capital? ¿Con una de esas cosas ustedes enteraron el capital o no? ¿Con esos dinero? No, nosotros claro. No podemos enterar el capital con eso, porque por ley nosotros tenemos que rendir las subvenciones en base a los ítems que efectivamente se pidieron esas subvenciones, que en este caso es el costo del pago de honorarios de profesores de las distintas ramas. Nosotros tenemos escuela de fútbol, tenemos seres menores, tenemos también rama de atletismo, ¿cierto? También se costeó, con esa subvención se costean lo que son la indumentaria, alimentación, se puede costear la inscripción también de distintos jugadores, atletas o deportistas en las distintas federaciones. En fin, se puede hacer una gama amplia de uso de ese dinero, salvo, como bien tú dices, colocarlo en una empresa privada, que es lo que te impide la ley. Oye, a propósito, justamente lo que tocaste, dijiste que ese dinero se utilizaba para las distintas ramas y hablaste del atletismo. Pero cuando ustedes hicieron el lanzamiento del Club Atletismo de Deportes Linares, yo escuché claramente que, desde el punto de vista financiero, ¿no?, el club no se hacía cargo del club, sino que era autosustentable la rama de atletismo. Entonces, ¿se utilizan fondos del deporte Linares, los aportes municipales, en la rama de atletismo, o es autosustentable esa rama? Ambas dos, porque en un inicio, por supuesto, al partir esta rama de atletismo, tiene que haber un aporte. Por supuesto que esa situación se tiene que regular. Hasta el momento ha sido difícil poder llevar esta rama, porque con todo esto que ha pasado también no ha tenido aportes, pero ellos tienen su persona jurídica propia. También pueden postular a subvenciones, pueden postular a distintos proyectos. Entonces, podría decir, legalmente es como un paraguas, ¿cierto?, que es el deporte lineal, y bajo ese paraguas está esta rama. Ya. Oye, Marco. Sí, no, para ir cerrando ya el tema, lo escuché o nos cansó comentar que habían llegado ya instructivos, que le llegó platita de la Conmebol o no a la NFP, y ahí estábamos esperando a ver si chorrea para abajo, y llegó un instructivo de cómo se deberían empezar a hacer los entrenamientos, ¿no? Sí, hoy día llegó un instructivo de por parte de la NFP de la forma en que se pretende volver al fútbol. Yo la verdad creo muy sinceramente que es una irresponsabilidad por parte de la NFP volver a jugar, pero creo que obviamente aquí hay, como dice Carlos, hay mucho dinero comprometido, y por supuesto que si no se vuelve a jugar, primero que todo la selección chilena no va a tener los aportes por parte de la Conmebol ni por parte de la FIFA, y eso involucraría, cierto, un desfalco tremendo en la NFP, porque todos sabemos que la selección es el producto que vende y hace ingresar dinero a la NFP. Entonces, en esa situación se da la paradoja que la NFP está haciendo un plan de vuelta de entrenamiento para el mes de mayo, y es lo que se quiere efectivamente, volver a entrenar el mes de mayo para volver a jugar el mes de junio. La alerta, tengo entendido que está hasta el 18 de junio, son 90 días, el decreto de emergencia. El estado de emergencia. Por lo tanto, después del 18 de junio, si es que no se renueva ese estado, se podría realizar la actividad deportiva. Normales, con normalidad. Por supuesto, tomando todos los resguardos. Pero es un protocolo que hoy día no está aprobado por la autoridad. Es un protocolo interno de la NFP que hizo llegar a los clubes. Y adicionalmente, hoy día por la tarde nos llegó la noticia oficial de que la Conmebol había autorizado $1.200.000 para la Federación de Fútbol de Chile. Pero aquí es donde viene el tema importante. La Federación de Fútbol de Chile la componen dos entes o dos personas jurídicas, que son la NFP y la ANFA. Por lo tanto, es destino del directorio de la Federación de Fútbol de Chile qué es lo que hace con esos dineros. La Federación de Fútbol de Chile históricamente ha tenido un solo actor, que es la NFP. Por lo tanto, lo más probable es que un porcentaje mayor
de esos dineros vaya para la NFP y un porcentaje menor para la ANFA. Ahora, de esos dineros que lleguen a la NFP, ¿cuánto va a recibir el Club de Deportes Linares y los equipos de segunda división? Hoy día no lo sabemos. Pretendemos que sea una cantidad que nos permita a nosotros poder funcionar. Tampoco sé cuáles van a ser los destinos de esos dineros, si es que efectivamente van a ser para implementar este famoso protocolo o efectivamente van a ser para que los clubes puedan sostenerse durante los meses que no hay competencia. No lo sabemos, no puedo hacer juicio de algo que no ha sucedido, ni tampoco tenemos la información real. Ya, presidente, para ir cerrando ya esta primera etapa, para pasar al segundo tema ya que teníamos en pauta, ¿qué opinión tiene usted hoy día? ¿Se le cayó un poco? ¿Está decepcionado? ¿Cree que fue normal con respecto al señor Artigues? No, yo no tengo ninguna opinión ni buena ni mala. Tengo mi opinión personal como presidente del directorio de la corporación, de que efectivamente se cometieron errores. Pero se cometieron errores siempre pensando en un bien superior que el club. Hay formas y formas de hacer las cosas. Yo puedo compartir o no puedo compartir con una persona la forma en que se hacen las cosas, pero si hay un fondo claro, por supuesto que se va a apoyar. Ahora, hay situaciones que nosotros hemos detectado como directorio del club que no estamos de acuerdo en cómo se han llevado algunas situaciones. Por ejemplo, el caso del arquero Gonzalo Flores, que efectivamente ahí sí fue un error, creo yo y creemos nosotros como directorio, que fue un error por parte de Gabriel el cómo haber llevado el caso. Pero aún así, yo no puedo juzgar a alguien por situaciones que yo también he pasado. Yo soy dirigente hace 4 años, yo cometí los mismos errores, pero obviamente yo tengo que hacer el juicio en base a números claros. Hoy día tenemos por enterar un ejercicio trimestral que nos pide la Superintendencia de Valores y Seguros y la NFP antes del 30 de abril, por lo tanto, antes del 30 de abril tiene que evacuarse ese informe para poder analizar y ver si efectivamente se han hecho económicamente las cosas bien o no. Ahora, el juicio que yo tenga o el juicio que tengan ustedes es un juicio absolutamente personal. ¿Y se ha sentido solo en este periodo de sacar adelante el club con esta contingencia por nadie espera? Solo no. Tengo un equipo grande de dirigentes que me acompañan, todo el directorio del club, Juan Carlos, Mauricio, Cristian, el otro Cristian, en fin, somos casi 10, 12 personas que hemos estado trabajando. Esta labor es ingrata, no es fácil, uno pierde tiempo, pierde dinero, pierde familia. ¿Quién se ve los de verdad, vos? Pero es parte del folclore, yo siempre lo he dicho, yo en ningún lado me quejo y digo que yo tuve que pedir un préstamo personal para poder cubrir años anteriores o que el tesorero tuvo que endeudarse o en fin, eso queda para nosotros, para la interna, no lo ventilamos porque creemos que es parte del folclore de esta situación y lo aceptamos así. Con eso queda claro algo que se señaló Marco la semana pasada, en mi caso, que los que están llevando adelante todo esto finalmente son los que pertenecen al club, no a la sociedad deportiva, porque el señor Suiz, el señor Vergara y el señor Artigues, que son los que tienen el 60% del club, no están. Y los que están son los del Club Deportivo Deportes Linares, la corporación. Ahí está, nombraste, me imagino, Cristian Saldía, Cristian Alfaro, Juan Carlos Lara, tú, que son las personas que yo conozco que forman parte de ese directorio. Eso que deja de manifiesto, y por eso te quiero hacer la pregunta, ¿en algún momento se pensó, Marco, cuando se sabía que por reglamento tenía que formarse una sociedad anónima deportiva para entrar a la NFP, en formarlo, de acuerdo como lo hizo Deportes Concepción, que perteneciera el 100% de la sociedad anónima deportiva a los hinchas, una parte al club deportivo y una parte a los hinchas? ¿Se pensó en algún momento o siempre se vio? Porque el señor Artigues está desde el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto? 2019 en el club. ¿O siempre se pensó que quería formar parte de esta sociedad anónima deportiva? Mira, la respuesta es larga, pero todo se remonta al año 2018. Cuando nosotros terminamos el año 2018 y comenzamos la campaña en el año 2019, digo, el directorio de esta corporación, vimos un nulo apoyo por parte de los hinchas y por parte de la empresa privada de Linares. Y tuvimos que nosotros salir a buscar ese apoyo, no en Linares, sino que en Santiago.
Y es ahí donde aparece Gabriel Artigues y Mauro Suiz y Jorge Vergara, todas las personas que nombran ustedes. Y para efectivamente poder llevar a cabo la planificación que nosotros pretendíamos hacer el año 2019, se necesitaban recursos. Y no teníamos recursos más que la subvención municipal, que en ese tiempo fueron 30 millones de pesos. Y es ahí donde se firma un acuerdo de las partes que fue ratificada por la asamblea de socios en el Colodep, me acuerdo muy bien, en enero del año 2019. Al ser ratificado, nos permitió a nosotros llevar a cabo este contrato que permitía que en ese tiempo MASCORP S.p.A. tuviera la administración deportiva y la administración financiera del club. Y en ese contrato se firma una cláusula que si es que el club asciende al fútbol profesional, la empresa MASCORP, cierto, S.p.A. iba a tener el 60% y el club iba a tener el 40%. Entonces la génesis no es de ahora. La génesis es del año 2018, principio del 2019. Entonces, si tú la dejaron amarradita. Por supuesto, si no, no, sinceramente, no hubiésemos podido salir campeón en el año 2019. Perfecto. Y fue ratificado por la asamblea. Entonces, hoy día que se desconozca esa situación, es cuento de cada uno. Pero vuelvo a insistir, si tú me preguntas hoy día el modelo de Deportes Concepción, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero Concepción es otra ciudad, es otra realidad, tiene 1 millón de habitantes, tiene 4.000 personas por promedio público, nosotros tenemos 1.700, y yo estoy absolutamente convencido, y esta es una frase personal mía, que Linares, la ciudad de Linares, no está preparada para tener fútbol profesional y para poder sostener un equipo. Y eso lo digo muy responsablemente y lo digo a título personal. Creo que no estamos preparados para tener un equipo en el fútbol profesional. Y lo digo con todas sus letras. Y pero creo que tú, Carlos... Y tú, Carlos, estás de acuerdo, y tú, Marcelo, estás de acuerdo. Porque, efectivamente, la gente hoy día no ha ratificado eso. Nosotros somos una institución que no tiene más de 400 socios. Concepción es una institución que tiene 2.000, 3.000 socios. Es fácil sostener una institución así, con un bordero de 15 millones de pesos por partido. Nosotros el bordero es de 5 millones de pesos por partido. Tan simple como eso. Clarito, presidente, la rayó la cancha. Frases para el título de mañana de toda la prensa local. Los medios. Vamos a ir a una pausa. Vamos a tratar de contactarnos con la concejala Miriam Larcón para el tema siguiente, tema parquímetros, demanda y demás. Presidente, le agradecemos su participación en este programa, la deferencia que tuvo con nuestro programa de participar, de aclarar estas dudas, de conversar con los hinchas, porque eso es lo que finalmente hacemos en este programa. Lamentablemente no nos comunicamos con las preguntas, pero nada, pues las puertas abiertas cuando usted guste. Si nosotros lo invitamos, espero que tenga la misma disposición que tuvo hasta ahora de aceptar nuestra invitación. Agradecido, nos vemos en otro programa y ahí estamos. Aguante nomás y de esta vamos a salir, así como del coronavirus. Deportes Linares va a seguir metiendo goles. No, gracias a usted por la invitación. Así que estamos atentos y siempre, como dice por ahí, hay que poner el pecho a las balas, porque lo más malo de hoy día, usted sabe, Marcelo, es la mentira. Así que uno tiene que decir siempre la verdad y ir de frente con la verdad. Un abrazo, don Marco, don Nico, póngale play nomás a los auspiciadores y nos contactamos, volvemos en un minuto. Bueno, esperamos poder haber hecho este enlace. La señora Miriam no se pudo contactar a través de esta plataforma. La vamos a tener por audio, una llamada telefónica, pero vamos a experimentar. Así que pedimos disculpas si esto no resulta bien. Yo se la canto al tiro. Señora Miriam, ¿está por ahí? Buenas tardes. Sí, usted sí, le escuché. A ver, ahora se la Miriam de nuevo. La telefónica, pero... Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está, concejala? Buenas tardes.
Muchas gracias, señora Miriam, por haber aceptado este contacto. Bueno, vamos al grano. La pregunta del millón por la cual nuestro director determinó que usted era la persona idónea para plantearle este tema, estas inquietudes con respecto a la situación de la empresa de parquímetros. Y primero que nada, la demanda. Yo creo que eso es lo que hoy día ha hecho ruido. Nosotros lo conversamos esto o lo tiramos al aire como papita de que había sido demandada la municipalidad una vez más. Pero este es un tema que ha ocasionado ruido y casi le favorece al municipio porque lo respaldan. Pero no sé si usted nos podrá contar en qué consiste esta demanda, por cuánto es y cuáles son las acciones que usted como concejal le habrán planteado desde el municipio que van a llevar a cabo para enfrentarla. Y este martes que pasó yo le consulté al alcalde si nos iba a dar puntos varios para poder tratar este tema de la demanda. Dicho sea de paso, es una cantidad menor. Y que la abogada en el contexto, la señora Carolina, de qué se trata y cuáles son los argumentos que van a llegar. Todo en el momento. Se nos fue el audio, señora Miriam. Nico. Bueno, la señora Miriam explicaba aquí. ¿Salió? Sí, la escucho. Sí. Sí. Ahí sí. ¿Aló? Sí, señora Miriam, dale nomás, ahora sí. La escuchamos fuerte y claro ahora. Estoy escuchando nuevamente lo que estoy hablando. Sí, ahora se escucha. ¿Ya? Usted nos señaló que le habían preguntado a la abogada de la municipalidad, la señorita Carolina Yáñez, cuál iba a ser la defensa de la municipalidad. Así es, ella me contestó en forma informal que ya habían dado los alegatos y nosotros en el Consejo debemos saber de qué se trata esta demanda, los detalles y cómo la vamos a enfrentar, porque también el Consejo Municipal tiene mucho que decir acá. Y creo que esta demanda también va de la mano con respecto cuando se hacen las licitaciones, hay temas de que hay contratos que hay que cumplir y creo que acá hubo un contrato que quedó al debe con respecto a la fiscalización de la evasión de las personas que no pagaban su estacionamiento. Entonces, ahí tenía que funcionar la ordenanza municipal y por lo que dicen, sí. En este caso, el empresario don Guillermo Ortega dice que él mandó todas las nóminas de las evasiones a la municipalidad y la municipalidad nunca se hizo cargo de responder y entregar al juzgado policía local para poder que retornaran estos recursos a esta empresa. Señora Miriam, usted como concejal estuvo cuando se relicitó hace 4 años atrás. ¿No recuerda usted que esta instrucción o esta, cómo decir, este artículo o parte era parte del contrato de que el municipio debía ser parte para notificar a lo menos a los evasores? Sí, era así, entonces por lo tanto lo que nosotros le consultamos hace mucho tiempo atrás al alcalde con respecto a este tema, él decía que había que estar de cuerpo presente un inspector para poder ver el tema de elevación. Así que yo te digo que es un tema bastante complejo y es por eso que el martes vamos a tener consejo y queremos que se explaye, en este caso la jefa jurídica y el alcalde o administrador,
con respecto a este tema y cómo la vamos a enfrentar. Entonces, yo puedo pensar como ciudadano común y corriente que cuando firmaron la nueva concesión por 4 años, sabían que lo que estaban poniendo en el contrato para estos 4 años iba a ser inviable, por lo tanto, ¿nunca lo iban a cobrar? Bueno, no tanto como inviable, sino que había que hacerlo. Como usted comprenderá, hay temas administrativos y que el alcalde debe dar las instrucciones para que esto se cumpla. Cuando sucede esta extensión de contrato desde el 31 de diciembre, que se extiende al 31 de marzo, dicho extensión de contrato que no pasó por la mesa del Consejo y el concejal Rojas y yo hicimos presente en la mesa del Consejo al alcalde, debía de haberse visto todo esto y haber terminado este contrato con la empresa de la mejor manera posible. Como no fue así, yo no sé en los términos que terminaron, se viene esta demanda y la verdad es que lo único que yo puedo decirle a la comunidad que hay que fiscalizarla, hay que ver cuáles son lo que se ha respondido con respecto al tema jurídico, en qué calidad viene la demanda. Hay varios temas que hay que revisar como Consejo Municipal, porque el Consejo después tiene que ver el avenimiento para poder, si es que perdimos la demanda, pagar, y si es que se gana, vamos a salir airosos de esta situación, que dicho sea de paso, el presupuesto municipal este año 2020 se va a ver tremendamente afectado por el tema de la pandemia, entonces no es un tema menor para el municipio. Sí, pero eso es la posibilidad de que el municipio o junto a quien está demandando quisieran llegar a un avenimiento, va a pasar por la mesa de consejo, pero si no llegan a avenimiento y la municipalidad es condenada, no tiene nada que hacer el consejo ahí, pues se debe pagar. Así es. ¿O estoy equivocado? Así es. Por eso hay que estar muy atento, y por eso yo le consulté en la mesa del consejo al alcalde que nos entregara puntos varios el martes, porque va a ser uno de los primeros temas que yo voy a preguntar. Me interesa sobremanera para aclararle a la comunidad y, como dije anteriormente, cuáles son los alegatos que presentó el municipio frente a esta demanda. Otra pregunta, concejal. Escuché de buena fuente que el municipio tuvo acercamiento con los trabajadores de la ex empresa de parquímetro y les ofreció un bono de 200.000 pesos para sobrellevar esta situación de cesantía que tienen ahora, porque a ellos les habían ofrecido tener continuidad. La pandemia cambió todos los panoramas, no solo a los parquímetros, sino que a muchas situaciones. Pero, ¿a pito de qué? Y si usted había escuchado una situación como esa, ¿a pito de qué le ofrece 200.000 pesos como bono la Corporación de Desarrollo Comunal, no el municipio? ¿Y cómo pretendían solventar eso? ¿Y por qué además les solicita que no deben cobrar seguro de cesantía? Lo que significa que obviamente no están los finiquitos a disposición, y si la municipalidad está en conocimiento que la empresa, al parecer, puedo estar equivocado, pero creo que no, tiene imposiciones declaradas pero no pagadas, por lo tanto no podría finiquitar hoy día a los ex trabajadores por el momento. A ver, pero aquí son dos cosas distintas, y yo creo que no hay que faltar a la verdad. Aquí el tema de que los parquímetros no estén desde el 1 de abril en funciones trabajando a través de la corporación no tiene nada que ver con la pandemia. Y eso yo lo hice saber al alcalde cuando él nos presentó el programa en el Consejo Municipal, que dicho sea de paso yo no voté a favor porque lo veía que era inviable. Esto se presentó en marzo, los primeros días de marzo. Y esto de la corporación para poder cambiar a los parquímetros de esta licitación a una corporación de tipo privado sin fines de lucro, esto viene trabajándose desde noviembre del 2019. Por lo tanto, aquí no hay que faltar a la verdad, y en eso yo creo que el alcalde no ha sido claro, que lamentablemente esta corporación no la pudieron echar a andar a la fecha. Y lamentablemente estos 54 funcionarios de parquímetros quedaron sin su continuidad. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y por otro lado, está el tema de lo que le dije que es un tema que tiene que respetar el funcionario, pero que en el
alcalde ha tenido mucho estos funcionarios de parquímetro. No se está escuchando. Que en esta fecha tan compleja quedaron sin su cuenta laboral, detrás de ellos hay mucha gente. Y un bono de 100,000 pesos. Y yo estuve contento desde que área iba a salir esta plata, iba a salir como tema social. Por lo tanto, ahí tiene que haber una modificación presupuestaria y debe pasar por consejo. Espero que el martes pase para poderle entregar esos 200,000 pesos para que mitigara un poquitito el golpe que están pasando esos funcionarios. O sea, definitivamente el municipio les va a hacer un aporte a esta gente que hoy día se ve tan complicada. Claro, yo creo, te digo honestamente, no le queda de otra al alcalde por la falta de cumplimiento que tuvieron, porque si bien es cierto, cuando nos presentaron el proyecto en el Consejo Municipal, era que la tarifa de los vehículos que se estacionaban era más baja, ellos, los funcionarios, tenían mayor sueldo, mejor remuneración, y habían varios temas que eran muy atractivos, que una cantidad también especial iba a ser para bomberos, el resto para hacer obras viales, y sonaba muy bien el proyecto, pero cuando yo hice bastantes preguntas en decir que era muy poco el tiempo, no me quedaba claro, no veía el directorio en la corporación, y que no quería que estos funcionarios quedaran sin trabajo, y ojalá, le dije a esta corporación de resultados, y el 1 de abril estén todos contratados, va a ser beneficioso. Pero lamentablemente, el tiempo me dio la razón y ellos quedaron todos sin trabajo. Ellos no se fueron a la casa por el tema de cuarentena, como decía el alcalde, o por el tema de la pandemia. Ellos no quedaron contratados. Gran parte de ellos está cuidando auto en el centro. ¿Perdón? Gran parte de ellos está cuidando autos en el centro. Así es, porque favorablemente ellos pueden hacer eso por ratos y lamentablemente están sin trabajo y tienen que llevar el sustento a sus hogares. Y con respecto a las imposiciones declaradas y no pagadas de la empresa saliente, ¿tiene alguna responsabilidad la municipalidad? Como, no sé si en este caso cabe la figura demandante. A ver, yo lo estaba consultando también porque debido a eso también ellos pueden cobrar sus seguros de cesantía. Pero también por la preocupación que yo he tenido con ellos, y nadie me puede dejar de mentiroso en este tema porque he estado conversando con personas que representan el gremio y también con el concesionario de los exparquímetros, y él ha tomado muy en serio esto, como corresponde, de cancelarles a todo, a cada uno por su grupo. No debemos de dejar de lado que desde octubre se venían tiempos difíciles. Yo creo que para muchos empresarios ha sido muy compleja la situación. Entonces él, por lo menos como concejala, conversaba y me dijo, se les va a cancelar absolutamente todo y no va a quedar nadie pendiente. Y de hecho los está llamando por el grupo, es lo que yo tengo entendido. Pero no le quepa la menor duda, don Marcelo, que aquí, de parte mía como concejala y también del consejo, ha habido una tremenda preocupación. No, yo a usted le creo bastante. Una opinión con respecto al no cobro de parquímetro, especialmente en las calles céntricas, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Al no cobro de parquímetro? Sí, a esa libertad que hay hoy día de estacionarse y que vemos calle Independencia desde las 8:30 de la mañana, completa hasta calle Brasil, y así Brasil gran parte, que se llena un poquito más tarde y luego no hay dónde estacionarse durante todo el día. No, yo creo que tiene que haber un cobro, tiene que haber una ordenar el puente nuevamente. ¿Por qué? Porque como usted bien dice, a mí me llamaron hace unos 4 días atrás que fuera terreno para ver vehículos que se estacionan todo el día y no dejan estacionarse al resto, sobre todo lo que significa los puntos aledaños al Hospital Base de Linares. Entonces, yo creo que tiene que haber un sistema, tenemos que reordenarlo. Y los otros días, fíjense que escuché a don John Sancho decir que la corporación ya está casi andando y que esto en unos 2 meses más tendría que normalizarse. Espero que sea así, porque también nosotros no debemos olvidarnos que son 24 millones, casi 25 millones de pesos que no llegan a las arcas municipales, y que por eso yo dije anteriormente que el presupuesto municipal sufre un desmedro en este momento, por el tema de la pandemia y por todo lo que está pasando, porque con ese ingreso que nosotros tenemos podemos trabajar en muchas otras ayudas
y que tienen que ir centradas netamente en fortalecer los departamentos que son de primera línea, como salud, Videco, servicios generales, emergencia, y yo lo dije eso en el Consejo y este en acta. Entonces, yo digo, don Marcelo, hay que reordenar el cuento, porque hay personas que de verdad que se estacionan todo el día y no dejan la afluencia de vehículos para que empiece a funcionar la comuna. Porque hace unos días también leí que el alcalde estaba solicitando al Ministerio de Transporte que le autorizaran a cerrar calle Independencia, y creo que también tenían lista calle Brasil para el tránsito de vehículos. ¿Qué le parece a usted sí. esa medida? Sí, pero, a ver, eso se conversó en el Consejo Municipal. Yo siempre he dicho, cuando se toman medidas que son muy a largo plazo, que van a ir en funcionamiento de la comuna, que puede afectar el tránsito normal, lo que nosotros tenemos que hacer como consejo, y era la temática que tenía el consejo anterior, era de reunirse con el alcalde y trabajar y exponer los puntos de vista. A lo mejor entrábamos en discrepancia, podíamos enojarnos, alterarnos, pero al final aunábamos voluntad y llegábamos a consenso. Pues bien, esto no ha sido consensuado con el consejo, varias miradas, o con los entes y los actores que tienen que sentarse en la mesa. Entonces también aquí entra mucho a conversar la Cámara de Comercio, la visión que tiene Carabinero, el comercio ambulante, todo para ver cómo podemos trabajar en cerrar las calles, no llegar y cerrar y yo cierro porque por este, porque se me ocurrió. No, las cosas no funcionan así. Entonces yo siempre le he dicho, alcalde, dele una vuelta a los temas, veámoslo, vamos a terrenos como equipo busquemos opiniones, porque la gente también, el transeúnte y todo, son opiniones muy válidas y son también ayudan a la fiscalización. ¿Usted se ha dado cuenta que la única calle que hace taco en este periodo de pandemia es calle Independencia? Así es, pero por eso nosotros no lo atribuye anteriormente. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que hay que pedir las autorizaciones. No le escuché, concejal. Por eso yo sé, porque es donde se aglutina la mayor cantidad de vehículos y de gente, porque están los bancos, porque está todo muy céntrico en la calle Independencia. Hay que tomar medidas. A lo mejor no sé si cerrar la calle, pero hay que tomar varias medidas. Entonces, por eso dije, don Marcelo, y quienes me están escuchando, siempre tiene que haber una mesa de trabajo y donde podamos llegar a un consenso, y todas las miradas son importantes. Así es, concejal. Así yo tengo es. Otra mirada Esa, con respecto siento, a eso, pero creo que yo siento aquí, que esa no... es la forma que tenemos las autoridades de trabajar. Concejala. ¿Aló? ¿Me escucha? Concejala, ¿me escucha? Sí, dígame. Carlos Tigría por acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Concejala, bueno, mire, el tema que se tocó primero, el tema de los parquímetros, yo creo que no debiésemos preocuparnos, o la municipalidad no debiese preocuparse a esta altura, porque es un juicio ordinario que, si se hace una buena defensa jurídica, puede que hasta se pierda un juicio, pero antes de 5 o 6 años no se va a pagar. Por lo tanto, que no afecta en nada el punto de vista del patrimonio municipal en este tiempo de la pandemia. Porque yo escuchaba a mucha gente, o leía a mucha gente en las redes sociales cuando se publicó esta noticia, que señalaban que cómo era posible que el empresario en esta fecha de pandemia. Él tiene todo el derecho a hacer la demanda que le estime pertinente. Ahora el tribunal resolverá si está alegando un justo derecho. Pero lo más importante es que no se va a ver afectado el patrimonio municipal durante el tiempo de pandemia, que es lo que le preocupaba a la gente. Segundo, la defensa jurídica de la municipalidad, yo la leí y la encuentro un poco débil. No va para conversarla acá. Pero también encuentro un poco débil la demanda en algunos aspectos que dice en relación a cómo ellos van a acreditar que efectivamente ciertas personas han evadido el pago del parquímetro. Y lo más importante dice en relación con que el hecho de que la municipalidad hubiese notificado al juzgado de policía local esta evasión no significaba que se iban a pagar estos montos de dinero a la empresa, sino que solamente significaba que se iba a cursar una multa, una infracción por el juzgado de policía local, y a lo más, la sanción extra que iba a tener en este caso el que nadie se ha infraccionado, es que no hubiese podido renovar su permiso de circulación el año siguiente, porque está dentro de los morosos por multa de infracción de tránsito. Entonces, no creo que haya una relación directa entre la deuda, la evasión
y la notificación jugada por policía local. Y ahí yo creo que está el problema que tiene la empresa al momento de mandar. Pero tampoco veo que lo hayan tomado desde ese punto de vista la defensa. Pueden alegarlo entre la dúplica, porque es una situación que va a ser difícil de acreditar. En cuanto a lo segundo, al segundo tema, que dice relación con el pago de las remuneraciones a las trabajadoras de parquímetro, yo discrepo absolutamente, me voy a echar encima seguramente mucha gente de los parquímetros, con el tema de que la municipalidad vaya o tenga que pagar las remuneraciones de 200.000 pesos a cada trabajador de los parquímetros por la ineficiencia del alcalde con todo su equipo que está a cargo de esta corporación que se hace cargo de los parquímetros. Acá la ineficiencia es del alcalde y su equipo. Por lo tanto, no veo por qué la municipalidad y todos los que vivimos en la ciudad tengamos que pagar eso, primero. Segundo, yo creo que los trabajadores tienen que hacer efectivo el seguro de sentía. Marcelo a mí me señaló que habían comentarios que habían señalado de que les prohibían que lo hicieran así efectivo. ¿Por qué? Porque habían cotizaciones no pagadas. A usted creo que le escuché que no le constaba eso. ¿Es efectivo eso o no? Tienen pagadas. ¿Están pagadas íntegramente? Pero yo... Perdón. ¿Las cotizaciones están pagadas íntegramente? ¿Usted le consta o no le consta eso, concejala? Lo que yo he tenido muchas conversaciones con los funcionarios y también yo también, pero yo estoy en acuerdo con respecto a la ineficiencia que tuvo la administración y no responsable. Escucha, Nico. Escucha cortado. Esos 200.000 es una ayuda social. Concejala, ¿me no, escucha? No se escucha. ¿Qué problema? Ya, mire, quería hacerle otra consulta, concejala, que dice relación con algo que nos pregunta una persona que está viendo el programa, que es don Juan Francisco Flores Estudillo. Pregunta, ¿los concejales votaron que los proyectos de iniciativa local fueran asignados a la emergencia del COVID-19 entre estos proyectos Fondeve 2020. Yo quisiera agregar si a esos Fondeve 2020 se ha modificado el presupuesto en el sentido de las asignaciones o los subsidios a las instituciones deportivas que no están funcionando, porque este año claramente todas las instituciones deportivas locales no van a funcionar. Por lo tanto, entregarle dinero para que no funcione no tiene ninguna lógica. ¿Se han reasignado esos dineros, concejala, para cubrir la emergencia del COVID-19? A ver, todo lo que son subvenciones, que son, esa es la figura que se da paralizada. En este caso yo consulté por la de Deportes Linares, que son 80 millones de pesos y que serán 8 millones mensuales. Ellos cobraron enero, febrero y marzo y quedan todas en stand-by por el tema de la pandemia. Y en el consejo pasado yo le dije al alcalde que todo lo que es la plata de la Expo Rural de Palmilla, el Fondeve, emprendimiento, incluso la fiesta de la Chilenidad, la fiesta del 6 de abril, el aniversario Linares, todas esas platas se hicieran las modificaciones presupuestarias para que quedaran para la emergencia comunal y ver el tema de la pandemia. Eso está en acta, yo le dije que yo no le iba a votar nada al alcalde que no fuera direccionado a estas áreas. ¿Y se ha llevado como un punto a algún consejo todavía, no? No, esperamos que el viernes las modificaciones, eso debe venir la plata por kilómetro, por persona, y vamos a ir dando